La secretaria de Educación Departamental, Noemí Carrascal, aseguró que vienen adelantando varios procesos de unos 50 docentes que cobran sueldos sin trabajarlos. No, no, este año yo pienso que aproximadamente por ahí unos 40, 40 o 50 profesores, muchos. O ¿En qué sea, si usted municipio se está pone a ahora? mirar, no en En todos, eso todo. está en todo el departamento allá ahí, pero muchos de ellos ¿Pero con se han intención o sin acercado. intención? Bueno, la verdad es que yo pienso que eso es intencional porque cuando a uno le llega un salario y uno sabe que no se lo merece, uno tiene que ir a buscar, a gestionar. Pero ellos, por ejemplo, argumentan que era que anteriormente ellos escribían y nadie los, no les respondía. Explicó la titular de la cartera educativa que actualmente no están negociando, pero que a partir del próximo año, docentes que se le compruebe implicaciones recibiendo dinero sin trabajarlo serán O sancionados. sea, este año negociamos, pero yo pienso que a partir del otro año, el profesor que se ha pillado de que aún sigue recibiendo dinero sin merecerlo y el rector que de pronto patrocine eso, vamos a tener que empezar a sancionar. Noemí Carrascal dijo que la situación está controlada, pero admitió que existen falencias. Sí, también pasaba eso. Pero ya no pasa, ya los rectores están muy, muy comprometidos, lo mismo los celadores que también le pagaban ya. O sea, en este momento nos sentimos de que estamos controlando la situación, o sea, que ya la controlamos, que está organizada, que tenemos fallas aún, pero que el 2013 seguro que va a ser un año diferente.